Hola amigos skaters de todo el mundo. Hoy en este vídeo quiero dar un saludo muy especial a la peña del País Vasco. Allí es donde está la fábrica HLC, desde donde salen estas maravillas de skate de la marca Cruzade. Y bueno, es una fábrica con mucha experiencia, porque también sale Hard, Flip, Skate Mafia, o sea, calidad. Y hoy voy a probar este skate de la Old School, oye, que se ha vendido muy bien, ¿vale? Que me lo habéis pedido bastante. Y quiero probar yo a ver cómo va, porque es un skate de la Old School que sabéis que normalmente las tablas que son conmemorativas de los años 80 pues son más caras. Una tabla te puede costar 80 o 90 euros. Los gráficos muy guapos, gráficos que ha hecho el ilustrador Marcos Cabrera. Y hey, mirad qué preciosidad. Pues bueno, hoy vamos a darle fuego a esta tabla. Estoy muy contento, porque van a ser también trucos que últimamente de verdad estáis patinando. Está el skate normalmente tiene subidas, empieza a patinar mucha gente y luego tiene bajadas, hay mucha gente que lo deja. Y ahora estamos viviendo ahí una subida a tope, está volviendo a patinar muchísima gente. Y aquí grabé un vídeo con trucos de Ray Barbie, que como os dije, en aquel momento eran trucos un poco difíciles, pero que no son tan difíciles. Y son trucos que te pueden animar a sacar tu skate otra vez del trastero y quitarle el óxido a tu cuerpo. Así que vas a ver, qué guapos. Hoy va a ser un vídeo con trucos de Mike Valeli. Un vídeo que subió Mike Valeli a su canal de YouTube, pero solo tiene 12.000 visualizaciones. Pero son vídeos que los tendría que conocer todo skater, de verdad. Así que si yo puedo poner ese granito y que a través de mí conozcáis el vídeo o los trucos de Mike Valeli, oye, pues yo más que satisfecho. Luego voy a poner un enlace abajo a ese vídeo, porque yo voy a hacer esos trucos, pero no con el estilo de Mike Valeli, ¿vale? Yo los voy a hacer a mi estilo. Si los queréis ver, pero perfectos, de verdad, os aconsejo que después de este vídeo te vayas y veas el de Mike Valeli, que es brutal. Y ahora, consejos, porque yo hoy va a ser la primera vez que voy a patinar este, que mirad, tiene la etiqueta aquí de Cruzade, que la quito. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Normalmente las ruedas van un poquito apretadas, ¿vale? Mira, ¿ves? Y no giran casi. Mi recomendación, le das aquí un giro, ¿vale? Que tenga un poco de juego, de holgura, como yo os digo, ¿vale? Para que la rueda tenga ahí alegría, ¿vale? En el giro, ¿vale? Que no se te va a salir la tuerca, ahí. Y ahora en el resto. Brutal, brutal, ¿vale? Porque ha salido de fábrica todo montadito, pero nosotros lo ajustamos. Lo siguiente que os pasa a muchos cuando compráis un skate completo de 89 euros, skate completo económico para tú ponerte a patinar sin gastarte mucho dinero, ¿vale? Porque un skate por piezas, que, jolín, yo siempre recomiendo a lo mejor un skate por piezas porque los ejes son de mucha mayor calidad, los rodamientos, pero soy consciente de que no todos al principio pueden gastarse 130 o 150 en un skate. Oye, pues empieza con este. Y como siempre os digo, tú luego, poquito a poquito, te vas haciendo premios y te vas mejorando los ejes, luego los rodamientos, las ruedas, y luego ya cuando está muy desgastada la tabla por el pop, pues la tabla, ¿vale? Pero vamos a ver si este nos sirve, como he dicho antes, para quitarle el óxido al cuerpo. Vale, ¿qué os pasa a muchos de vosotros cuando compráis este tipo de monopatín? Que apretáis el tornillo del kingpin. Lo probáis, veis que gira mucho y enseguida apretáis. Y os ha pasado a dos personas que habéis llegado a romper esa goma, no. Os cuento, estas gomas son blandas, son sobre todo skates para principiantes, para que con poco esfuerzo de puntas o talones enseguida el monopatín gire, ¿vale? Porque como aún, por lo general, no sabéis hacer tic-tac o manuals, ¿vale? Para que os sea más fácil. No, mi recomendación, yo lo voy a usar tal y como ha venido. Y luego, si yo quiero apretar un poquito, pues primero aprieto esta tuerca un poquito, un giro, y luego esta. Pero no mucho más, porque no son gomas duras. No vas a conseguir que esto gire muy poco, ¿vale? Para eso ya te tendrías que comprar unas gomas, unos bushings más duros. Bueno, ahora al tema, que ya tengo una gana de patinar que no veas. Os voy a poner aquí, mirando hacia la calle. Y vas a ver que es una calle que no pasan muchos coches. Y te tienes que buscar esto, de verdad, ¿vale? Vas a ver que son trucos que no vamos a hacer flip 360, no, son trucos que yo te animo a que los intentes, seas principiante joven o como hace poquito un amigo desde Brasil que con 46 años lo va a retomar. Así que no te digo nada y te lo digo todo. Bueno amigos, nos ponemos con el primer truco y voy a ir haciendo un poquito de tutorial para que tú los aprendas, porque si no,
De verdad, estos vídeos no tienen sentido. Porque yo podría venir, pegarme mi sesión de 45 minutos y me voy a casa, pero más feliz que feliz. Pero me gusta hacer estos vídeos para que al final tú, de verdad, aprendas estos trucos, porque yo sé que te van a llenar mucho y te vas a ir a casa, pero con energía, pero a tope para todo el día. Primero la prueba para ver cómo van esos ejes. Espero que se haya apreciado de ahí, que gira bastante. No obstante, decirte que tiene aquí, ¿veis? Una formita que te ayuda a que la rueda no haga wheel bite, pero que si tú quisieses puedes poner luego aquí unas alzas para ayudar y tener un poquito más de distancia. Pero yo de momento lo voy a dejar así, como os he dicho, calentar las gomas y después a lo mejor me lo aprieto un poquito. Y entonces, a ver, ya tengo aquí el vídeo de Mike Valeli, el de Flatland. Voy a hacer los trucos en el mismo orden que él los hace en ese vídeo. Y al final del vídeo pondré un trocito de su vídeo y luego mi trocito de trucos. Como hice con el mismo de Ray Barbie, ¿vale? Que el de Ray Barbie te lo dejo ahí. Que ese también merece la pena que lo veas. Y nada, a por el primero. ¿Vale? Mirad lo que tenéis que hacer. Mirad, primero 180 frontside y así ya te pones de fakie, porque es un truco que se hace yendo hacia atrás. ¿Vale? Así. Primero sacar el pie y con este pie tienes que hacer ese gesto, como el caveman que pegas para que suba la tabla. Pues muchos trucos de Mike Valeli son así, que tú tienes que aprender a pegarle un golpe y que la tabla suba. Da 180 y tú te giras con el monopatín. Luego te grabaré otros de diferentes ángulos para que te fijes muy bien. Para que aprendas este, yo te recomiendo que empieces ya con tu skate yendo de fakie y te cojas tu tiempo para preparar tu cuerpo y luego lo hagas. ¿Vale? Te lo grabo de ahí. Otro truquito guapo, boneless. Primero, mirar este. Va así. Lo coge de boneless. Este os sale, Coges y sacas el pie. Primero se coge y se saca el pie. Lo vuelvo a repetir. Coges, sacas. Y haces este giro así. Y así te cambia, ¿vale? Ahí. Y ahora, salto. Fácil, Pero es que... A ver. Mike Valeli lo hace con mucho estilo. Nosotros estamos aprendiéndolo. Y es... Y luego tic-tac. Este movimiento, el que sigue a Mike Valeli, el que ve sus vídeos, se da cuenta que muchos trucos como ese, que vas hacia allí y luego tomas sentido contrario, te tienes que ayudar haciendo tic-tac. Es normal y es lo que tienes que hacer para volverte a dar velocidad. Y ahora te lo voy a grabar desde otras tomas y fíjate en todos los pequeños detalles, ¿vale? Cómo se coge así, se cambia y con la otra mano por ahí. Bueno, míralo. Bueno, wow, me lo estoy pasando brutal. Y solo llevamos tres trucos. Ahora, uno, ¿por qué me siento? Porque os quiero enseñar una cosita que ojalá lo hubiese conocido, bueno, lo hubiese utilizado desde pequeño, porque para el fútbol sí que me las ponía, pero luego para patinar no. Y mi espinilla, como la de todos los skaters, ¿vale? El hueso está, ¿vale? Ondulado. Pero ahora, mira, espinillera, ¿por qué? Porque el no complete, si tú lo estás aprendiendo, el que vamos a hacer hoy, que por abajo te voy a poner otro vídeo de Ray Barbie con no complete, abajo en la descripción, hoy te voy a poner varios trucos de la old school. Pues te puede ir el monopatín aquí, ¿vale? Y esto te salva más de un... bueno, más de un golpe no, porque el golpe te lo lleva, pero del dolor sí. Ahora os explico cómo es este no complete. Fácil. A ver, amigos, desde aquí. Primero tienes que saber hacer el normal.
¿vale? Porque ahora, cuando tú hagas este gesto, el monopatín se quedará con las ruedas de atrás, pam, así, sin tocar el tail, y en ese momento tú subes el otro pie y giras, ¿vale? Ahora luego te lo pongo a cámara lenta, para que lo veas tú bien. Es, vas, no cumple, ahí, y el giro lo sube, ¿vale? Voy a hacer uno de aquí hacia allí y luego en otros ángulos. Ese, ¿vale? A por otro. Siguiente truco, mira qué fácil. El caveman ya te sale. Estos trucos son mucho de Mike Valley, pero el pop tú lo levantas y lo coges así. En este lo que tienes que hacer es que cuando el monopatín tú con el golpeo lo levantes, lo cojas con el pulgar aquí para hacer este gesto. Mira, caveman y el nuevo de hoy. Facilito, ¿eh? A por él. Agua, que no se te olvide, una, dos botellas, que, y más ahora en verano que hace mucho calor. Bueno, vamos a ver el no complete. El no complete es el recto, el que pega el golpe y con la rodilla te puedes ayudar para, ¿vale?, que el monopatín continúe en esa dirección y luego hace el 180 backside. ¿Vale? Pues bueno, primero no complete. ¿Vale? Y pega. Al principio es normal, es el primero que no hagas pop, que a lo mejor no se levante, que hagas un poquito arrastrón, poquito a poco, poquito a poco. Bueno, amigos, me queda ya poquito para irme a trabajar. Skate a fuego y luego en el trabajo a fuego, ya lo sabéis. Y si estáis, bueno, ahora estoy de vacaciones, pero bueno, luego es todo. Como vamos en el skate, todo en la vida. Y he mirado el tiempo y voy a intentar hacer 3-4 truquitos más fáciles. Estas ruedas son 54 milímetros y según la ficha técnica he visto que son 83B. Vamos a ver si me permite hacer un derrape. Para el derrape, tú tienes que presionar con el pie de detrás y el de delante aflojarlo un poquito para que el monopatín pueda girar, ¿vale? Mira, voy a hacerlo ahí. Te agachas y haces, ¿ok? Va, ahora hacia allí. Y luego enderezas. Otro. Ahí. Y luego enderezas, ¿vale? El siguiente yo creo que tampoco es muy difícil. Ahora, yo creo que estos son de los trucos a lo mejor que primero puedes aprender para tú empezar a pasártelo bien con el skate. Y tienes que sacar el pie de delante y con el pie que llevas detrás te agachas un poquito y le tienes que dar fuerza, ¿vale? Para que el monopatín gire 360 grados. Y cuando ya ha girado, tú saltar encima del monopatín. Mira a ver. ¿Vale? ¿Eh? A ver si sale hacia allí. Vale, ok. Ahora lo grabo de otro ángulo. Bueno, y ahora el Bonel es 360. Este My Valley lo plancha, pero perfecto. Y tiene uno de mini ramp 540, que a por ese tengo que ir. De este muy importante, el giro, ¿eh? El giro tiene que ser un giro fuerte y rápido. Y en el aire, meter enseguida el pie de delante. Mira a ver. Tómate tu tiempo, te preparas. Ahí. ¡Ah! Va, otro. Y bueno, amigos,
con este terminamos. Y hay sesión de trucos de Mike Valley. Y aún queda más por ver, ¿eh? Bueno, muy importante. Yo me ha ido bien. Te tengo que decir una cosa. Le pondría alzas, ¿vale? Porque alguna vez, si yo no he planchado bien el truco, son tan blandas las gomas que me ha hecho wheel bite y se me ha frenado. Este monopatín lo he vendido bien y alguno que me está viendo dirá, es verdad, Manu. Cuando llevas los ejes tan sueltos o las gomas tan blandas, si no planchas muchas veces el truco, prefiero con planchar a que lo caes, ¿vale? Ahí, asentado, ahí, ¿vale? Si presionas mucho de talón o de punta, a mí me ha pasado que se me ha frenado. Pero no te agobies, no pasa nada. Le pones una salsa y apañado. Hay un apartado, te voy a dejar un enlace abajo en la descripción y también ahí intentaré ponértelo arriba. Si estás viendo el vídeo desde YouTube directamente, si lo ves pasando en Instagram, no se ven estas tarjetas, estos enlaces. Pero este skate lo voy a vender más económico, ha sido utilizado en esta sesión. Y yo a este le voy a regalar las alzas, ¿vale? Se las regalo yo. Pero si tú lo quieres nuevo, abajo te voy a poner incluir alzas. Y yo te recomiendo que las incluyas y que te las pongas. Va perfecto, va perfecto. Si tú quieres un skate de la old school, no hace falta que te vayas a lo mejor. Hombre, a ver, si te lo puedes permitir, pues un Santa Cruz, un Powell Peralta de la época, con ejes independent, con ruedas, bones y tal, pues bueno, ahí van, 200 euros, pero oye, bueno, para ti, para luego, una vez patinado, colgártelo. Pero si quieres ir a patinar y, jolín, no gastarte mucho dinero, 89 euros. Así que mi recomendación es que empieces con uno de estos, si te gusta la old school, y luego, como tú eres bueno, como te lo vas a ganar, te lo vas a merecer, pues en unos meses, 4 o 5 meses, ya, Manu, quiero unos ejes buenos, unos Thunder, llevo yo en mi tabla de old school, y como lleva gomas medias, nunca me ha hecho nunca wheel bite, ¿vale? Y te pillas ya unos ejes buenos, pero por favor, no me dejes de patinar. La mejor medicina, el skate. Pero en cualquier época, en exámenes, el skate, media horita. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Este, como os he dicho, estará a la venta más económico, pero también te dejo enlace si lo quieres comprar nuevo. Y bueno, amigos, a ver, os dejo aquí, os dejo ahí. Yo ahora te voy a poner primero unos trucos de Mike Valley para que veas el estilazo que tiene. Y luego, oye, los trucos que hoy te he enseñado, los míos, para yo tener mi recuerdo ahora luego, como hice con la versión de Ray Barbie. Y como ya sabes que siempre os digo, el skate es la mejor medicina, pero con diferencia que te puedes tomar. Así que 30 minutos al día, truquitos básicos, no hace falta que te aprendas todos en el mismo día. Así que vas incorporando cada día un truco nuevo y vas perfeccionando el truco del día anterior. Bueno, amigos, os dejo con esas dos líneas. Espero que os haya gustado este vídeo y que sobre todo que mis vídeos, sé que no son a lo mejor los más entretenidos del mundo ni los mejores editados, pero que por lo menos, por favor, te sirva para sacarte a patinar. ¿Ok? Bueno, un abrazo. ¡Ey, amigo de Bilbao! Deciros, muy pronto estoy por allí, que nunca he ido, ¿eh? Y, jolín, tenéis cada sitio para patinar. Así que muy pronto espero ir a visitaros. Hasta el próximo vídeo, amigos.